Herri izaerazko konpromisoa salbuespenezko une batean. Salbuespenezko egoeran bizi gara, oso egoera larrian. Espainiar estatuak demokraziaren oinarria bera ezerezean utzi du Katalunian, birrinduta. Autonomien estatua ez da existitzen jada. Espainiar estatuak bere esku hartu du, erkidegoetako gobernuak kendu eta parlamentuak desegiteko ahalmena. Inork ez daki nola evoluzionatuko duen egoera honek, zertan amaituko duen. Franco hil eta 40 urteren ostean, Euskal Herriak bizi duen egoera larriaren aurrean, erantzukizun historiko bat dauka aurrean Euskal politikagintzak. Benetako estatu paktu bat dago martxan, eskubide zibil eta politikoak gero eta gehiago murriztu eta autogobernua ahalik eta gehien usteko asmoz. Felipe VI-arrenak auspoa eta bedeinkazioa emanda, Espainiako politikako, ekonomiako eta komunikabideetako sektore atzerakoienek benetako kontraerreforma bat jarri dute martxan. 1978ko erregimena indarrean jarri zenetik atzera egiteko joera hori etengabea izan da, baina hartu dituzten azken neurriak jauzi kualitatibo handia dira. Kataluniari ezarritako errepresioa eta Euskal Herriari ezarritakoak ere ez dira berberak. Kezka eragiten duten elementu berriak daude mai gainean. Aldi berean, mehatxua ere badira Espainiako estatuaren izaera zentralista, ukatzailea eta atzerakoiaren aurkako iritzia adierazten duen edozeinentzat. Ez dute disidentziarik onartzen, ez dute disidentziarik onartzen. Euskal Herritarrek denbora tarte luzean elkarlanean lortutako garaipen politiko, sozial eta instituzionalak arriskuan daude eta okertu egiten dira gure herria, bakean eta askatasunean eraikitzeko aukerak. Euskal Herritarren ambizioak, nahiak eta interesak ez datoz bat Espainiako agintari klaseak dituenekin. Han gehiengoan direnak gutxiengoa dira hemen eta elukete hemen beraien legea inposatu behar. Katalunian ikusi dugu noraino heltzeko prest dauden. Bereien muga ideologikoak onartzen ez dituzten gobernue eta herritarrei neurri berberak ezartzeko mehatxua egiten dute. Eta beraz, ezin dugu onartu Kataluniako autogobernua deuseztatu dutenek Euskal Herrian erabakiak hartzea. Hainbeste maite omen duten Katalunia, hainbeste maite omen duten eta Espainian gelditu beharko omen lukeen Katalunia egoera bortitz horretara eramateko gai baldin badira, fidatzekoak ez diren seinale. Horregatik guztiagatik, gure herritarren interesak kontuan hartuz eta herri gisa defendatu behar ditugun balioak aintzat hartuta, involuzio demokratiko honi aurre egiteko akordioa proposatzen dugu. Herri eta gizarte bezala indartuko gaituen oinarrizko akordioa proposatzen dugu une historiko honetan. Etorkizunean izango diren egoeren aurrean hobeto prestatuta egoteko akordioa da proposatzen duguna. Gure instituzionalizazio prozesua eta gure gizartearen borondatea defendatuko dituen akordioa. Euskal gizarteko errealitate politikoa gehiago eta hobeto islatuko duen akordioa. Aurrera egiteko proposamena. Proposamena Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Elkarrekin Podemosi zuzenduta dago. Une politikoari erantzuteko, erantzukizunezko akordio proposamen transversala da eta Euskal gizartearen aniztasuna islatzen du. Herritargo osoaren mesederako da. Gauzagarria da gainera, zintzotasunez, konpromisoz eta eskuzabaltasunez aritu ezkero. Hortxe daukagu Nafarroako adibidea. Alderdi politiko batzuk, beren herritarrak errespetatzen ez dituztenean, aniztasunaren aurka aritzen direnean, beharrizan handienen aurka aritzen direnean, beharrizan handienak dituztenen aurkako murrizketa traumatikoak ezartzen dituztenean, ekonomia pobretzen dutenean eta askatasunak eta eskubideak ezabatzen dituztenean, konpromiso serioak eta errealak har daitezkela erakutsi dute Nafarroako aldaketaren aldeko indar politikoek. Gure herriaren historiako une kritiko hau kudeatzeko posizio hobea eskainiko du Eusko Alderdi Jeltzalea, Elkarrekin Podemos eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioak. Gure proposamenak hiru ardatz nagusi ditu: autogobernua, eskubide sozialak eta bakea eta elkarbizitza. Ditugun desadostasunak ez ditugu desagertarazi nahi.
bat gatozen horietan adostasunak finkatu eta hortik abiatuta aurrera egitea izango litzateke helburua. Hauteskunde kanpainan zehar aipatutako alderdi guztiok defendatu genituen herri eztabaidei oinarria ezartzea da helburua. Baina helburu horiek erdiesteko eskubideak bermatu behar dira eta konpromisoak ezarri. Autogobernuaren alorrean, legebiltzarreko autogobernu ponentzian oinarrizko akordia lotzea izango da proposatzen duguna. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Espainiako Estatuaren harreman eredua atxekimendu librean eta aldeen arteko berdintasunean oinarritutakoa izatea alde batetik. Eta bestetik, autogobernuaren eraikuntzarako ereduan eragile sozialak, ekonomikoak eta akademikoak parte hartzea bermatuta izango duten eredu bat. Horren bestez, proposatzen dugu harreman ereduak autonomiaren markoa gainditzen duela eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere eskubide politiko guztien jabe egiten dituela. Eskubide sozialen alorrean gure ongizate gizartearen oinarrian dauden zutoinen inguruan akordioak artikulatzea proposatzen dugu era horretara pertsona guztiei eskubide guztiak bermatzeko. Kalitatezko enplegu duina, zerbitzu publikoak, sektore produktiboak, gizarte babeserako sistema eta berdintasunean oinarritutako aberastasunaren banaketa dira horiek guztiak. Zerga eredu justu eta ekitatibo batekin batera, gizarte eredu aurreratua bermatzeko asmoz akordioak lortzeko alortzeatzak dira planteatu ditugun horiek. Bake eta elkarbizitzaren alorrean, biktima guztiak aintzat hartuko dituen egia, justizia eta erreparazioa lortzeko plangintza gainditu nahi ditugu, era horretara gainditu nahi ditugu gatazkaren ondorioak. Preso eta ieslearien alorrean, bide horri argi eta eraginkor batekin, salbuespen juridikoarekin amaitu nahi dugu, eta horrekin guztiarekin preso dauden pertsona guztiak aske geratzea nahi dugu. Beti ere, gure memoria historikoari begiratu sakona emanez, eta espiritu autokritikoa eta empatikoa izan da besteen sufrimenduarekin. Badakigu akordio honek erantzukizunak eta konpromisoak eskatzen dituela. Jakitun gara, proposatzen dugun akordio integral honek gure instituzioak interes nazionalen eta sozialen zerbitzura jartzea suposatzen duela. Akordio hau erdietsiz gero, herri honetako instituzio guztien egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzeko konpromisoa hartzen du Euskal Herria Bilduk. Gobernu ardurak hartzea ere bai beharrezkoa izango balitz. Euskal Herria Bildu horretarako prest dago eta horrela adierazi nahi die euskal eragile politikoei eta herritarrei. Burujabetzan eta arlo sozialean gure herriak aurrera egin ahal izateko eta bizi dugun involuzio demokratiko aro honetan herritarrei ziurtasunak eman ahal izateko derrigorrezkoa da bestelako gehiengo politikoak eraikitzea herri honetako gehiengo sozialaren interesetan begirada jarrita. Euskal Autonomia Erkidegoan aliantza berriak eraiki ahal izateko dauden aukerak aztertzeko borondate osoa agertzen du Euskal Herria Bilduk. Bide horri politiko eta instituzionala diseinatu eta herritarren gehiengoa asetuko lukeen burujabetza, berdintasun soziala eta bake eta elkarbizitza eredua zehazteko gai izan behar lukeen aliantza berria. Hau da gure proposamena. Beharra, premia begibistakoa da, Euskal Herritarrek merezi duten erantzuna ematea denon, esku dago. Lehenik eta behin, mila esker etortzeagatik, uste dut orain dela gutxi Bilbo izendatu dutela, ez dakit munduko Europako hiririk handiena eta beraz pozik etorriko zaretelakoan gaude, halako hiri buru batetara, ez? Decir que hoy EH Bildu, las mujeres y hombres que formamos EH Bildu, estamos aquí para plantear una propuesta y para poner encima de la mesa también un compromiso. En ese sentido, queremos hacer una pequeña introducción para contextualizar la propuesta y el compromiso que planteamos. Y en primer lugar, queremos decir o queremos dejar sentada una primera reflexión. La propuesta que hoy hacemos es una propuesta que da continuidad a la línea política que venimos manifestando desde las últimas elecciones autonómicas en la EAE. Entonces dijimos que era prácticamente seguro que la aritmética parlamentaria en el Parlamento de Gasteiz iba a posibilitar fundamentalmente dos alianzas. Una alianza que pivotara en el progreso social y en la recuperación de la soberanía y que necesariamente pasaba por una alianza entre el PNV, Euskal Herria Bildu y Podemos,
o que había otra alianza, desde nuestro punto de vista, regresiva en lo social y regresiva en lo nacional, que iba a estar pivotada sobre el PNV, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y hoy tenemos que constatar que el Partido Nacionalista hizo una opción o planteó una opción en aquel momento determinado, tomó una decisión y esa es la que nos ha traído hasta aquí. Por lo tanto, la propuesta que planteamos es, en primer lugar, la continuidad de la línea política y de la reflexión estratégica que EH Bildu lleva haciendo en el país desde al menos un año y medio. En segundo lugar, no es una propuesta coyuntural, ni que busca respuesta en horas, ni tan siquiera en días, ni tan siquiera en semanas o meses. Desde nuestro punto de vista, es una propuesta de más largo recorrido, que lo que busca es darle otro horizonte a la gente y lo que busca es visualizar en el país que existen otras alianzas posibles, que existen otras políticas posibles, que existen otras Euskal Herrias posibles. No vamos a decir que solamente la que nosotros proponemos es factible, pero sí decimos que la que nosotros y nosotras proponemos es la que se acerca mejor y la que identifica mejor los problemas de la gente y los intereses de la gente. Y hoy, con esta propuesta, lo que le queremos decir a la gente, en este caso en la EAE, es que otras alianzas son posibles para construir una Euskal Herria diferente. Y la reflexión que nos hacemos es por qué en Lapurdi, Baxenafarroa y Xuberoa los acuerdos son posibles en todo el espectro político, prácticamente, salvo el Front Nacional. ¿Por qué en Nafarroa Garaia ha sido posible un acuerdo que sacara del gobierno a las fuerzas del régimen? ¿Y por qué hay una incapacidad manifiesta en esta comunidad para alcanzar acuerdos que vayan en la misma dirección? Es decir, en la dirección de la soberanía y de la igualdad social también en esta parte de nuestro territorio. En tercer lugar, también es una propuesta que tiene algún ingrediente coyuntural, como no podía ser de otra manera, y es que evidentemente desde nuestro punto de vista, así lo estamos señalando, vivimos una situación de auténtica excepción. Querer seguir haciendo política en el país como si nada pasara puede servir para hacer ejercicios florales, pero las cosas que están pasando son cosas muy graves. Desde nuestro punto de vista vivimos un estado de excepción y desde nuestro punto de vista el Estado español ha recuperado, además de haber roto la baraja del juego autonómico, ha recuperado dos cartas que desde nuestro punto de vista no son tácticas ni se van a emplear solo en el corto plazo, sino que se van a emplear en términos estratégicos. La aplicación del 155, muy importante, pero una cosa tan importante como esa, el chantaje económico a los pueblos para que no recorran el camino de la soberanía. Y esas dos cosas han venido para quedarse. Y esas dos cosas sitúan al país, no solo al nuestro, pero también al nuestro, y en este caso a esta parte del país, en una situación de auténtica excepcionalidad. Y por eso, nosotras y nosotros pensamos que en esa situación uno puede instalarse la autocomplacencia, uno puede incluso hacer valoraciones partidistas, o uno incluso puede hacer valoraciones en términos electorales de que esto le puede venir mejor o peor, pero al país no le va bien. Y por lo tanto, nosotros pensamos que es al país al que nos debemos y es en el país en el que tenemos que pensar, y por eso es por lo que hacemos esta propuesta. Un compromiso de país para un momento excepcional. La situación política que vivimos es, desde cualquier punto de vista, auténticamente excepcional. En Cataluña, el Estado ha triturado las normas más básicas del juego democrático, ha pervertido irremisiblemente el Estado de Derecho, ha finiquitado el Estado de las autonomías y ha impuesto la directud. Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, pero cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco, la clase política vasca vuelve a estar frente al espejo de una enorme responsabilidad. Para EH Bildu, los acuerdos del Estado para la aplicación del 155 son gravísimos y el discurso del Borbón es un punto de inflexión. Los sectores más reaccionarios han puesto en marcha una contrarreforma en materia de derechos civiles y políticos y buscan rebajar al máximo nuestros niveles de autogobierno. Esta regresión es una constante desde la inauguración del régimen del 78, pero estas medidas suponen, sin duda, un salto cualitativo. Ni siquiera la represión aplicada a Cataluña es la misma que se ha aplicado en Euskal Herria. Tiene elementos nuevos y preocupantes. Supone un ataque contra la noción más mínima de democracia y amenaza a toda fuerza que exprese políticamente su discrepancia con el modelo de desarrollo centralista, negacionista y retrógrado del Estado español. Pone en riesgo los logros institucionales, políticos y sociales alcanzados por el conjunto de la sociedad vasca durante un periodo importante y retrasa un escenario de paz y libertad para nuestro pueblo.
las ambiciones, los deseos y los intereses de la ciudadanía vasca son divergentes con respecto a los de la clase dirigente española. Quienes allá son mayoría, aquí son minoría, pero logran imponer su ley, siendo además una ley injusta y despiadada como las que están imponiendo en Cataluña. Amenazan con aplicar las mismas medidas a todos aquellos gobiernos y sociedades que no asumimos ni sus límites ideológicos, ni la diversidad identitaria o sus recortes sociales y económicos. En este momento no podemos permitir que quienes han cercenado el autogobierno catalán determinen las decisiones de la ciudadanía vasca. Nadie se puede fiar de quien trata así a un pueblo al que dice que quiere integrar. Por todo ello, pensando en los intereses de nuestra ciudadanía y en los valores que como pueblo debemos defender conjuntamente, proponemos hacer un acuerdo para hacer frente a esta involución democrática. Un acuerdo que defienda nuestro proceso de institucionalización y respete la voluntad de nuestra sociedad. Un acuerdo que representa más y mejor a la realidad política vasca. Una propuesta para avanzar. Los destinatarios de esta propuesta son tanto el PNV como el Carrequín Podemos. Esta propuesta para el acuerdo responsable responde al momento político, es transversal y refleja la pluralidad de la sociedad vasca. Beneficia al conjunto de la ciudadanía y es posible si se actúa con honestidad, compromiso y generosidad. Un pacto similar está demostrando en Nafarroa que una alternativa de gobierno es posible y es realista. En Nafarroa, las fuerzas del cambio han demostrado que cuando unos partidos políticos no respetan a su ciudadanía, atentan contra la diversidad, aplican recortes traumáticos para las personas más necesitadas o empobrecen la economía y recortan libertades y derechos, es necesario adoptar compromisos políticos serios y estables. Creemos que un acuerdo entre PNV, Elkarrekin Podemos y Euskal Herria Bildu puede ofrecer una mejor posición para gestionar este momento crítico en la historia de nuestro país. Nuestra propuesta base tiene tres grandes ejes: autogobierno, derechos sociales y paz y convivencia. No pretendemos diluir en ningún caso nuestras discrepancias, sino establecer nuestros consensos y avanzar a partir de ahí. Supone poner una base a los debates de país que todas estas fuerzas defendimos en campaña. Para lograr estos objetivos hay que garantizar derechos y establecer compromisos. En materia de autogobierno, proponemos un acuerdo de base en el contexto de la ponencia de autogobierno de la Cámara de Gasteiz que contemple, por un lado, un modelo de relación entre nuestra comunidad y el Estado basado en la libre adhesión y en la igualdad entre las partes. Y, por otro lado, un modelo de construcción del autogobierno que garantice la participación de todos los agentes sociales, económicos, académicos, etc. Hablamos, pues, de un modelo de relación que, superando el marco de la autonomía, sitúa a nuestra comunidad en la plenitud de sus derechos políticos. En materia de derechos sociales, proponemos articular acuerdos en torno a los pilares básicos que sustentan nuestro modelo de bienestar social, garantizando todos los derechos para todas las personas y alcanzando acuerdos sobre el empleo de calidad y digno, a los servicios públicos, a los sectores productivos, sistemas de protección social y una fiscalidad justa y equitativa que garantice los ingresos necesarios para garantizar un reparto equitativo de la riqueza y un modelo social avanzado. En materia de paz y convivencia, aspiramos a superar las consecuencias del conflicto, con un plan para lograr la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas de la violencia, con una hoja de ruta clara en materia de presos y exiliados, que termine con la excepcionalidad jurídica y concluya con la liberación de todas las personas presas, con una mirada profunda a nuestra memoria histórica y con un espíritu autocrítico y empático con el sufrimiento ajeno. Somos plenamente conscientes de que este acuerdo implica responsabilidades y compromisos. Somos conscientes de que un acuerdo integral como el que planteamos supondría, de hecho, la puesta al servicio de las actuales instituciones en la defensa de los intereses nacionales y sociales de esta comunidad. Si se logra este acuerdo, EH Bildu se compromete a garantizar la estabilidad y gobernabilidad de todas las instituciones del país, incluida la asunción de responsabilidades de gobierno, si en su caso fuera necesario. EH Bildu está preparada para ello y así se lo quiere hacer saber y trasladar a los agentes políticos y al conjunto de la ciudadanía vasca. Estamos convencidas y convencidos de que para que este país pueda situarse en el futuro en términos nacionalmente soberanos y socialmente avanzados,
así como para dar certezas ante el periodo de incertidumbre e involución democrática que padecemos, existe una mayoría social y política alternativa a la configurada hasta la fecha, y con la mirada puesta en el interés de la mayoría social de nuestro país. EH Bildu quiere reiterar su plena voluntad y disposición a explorar las posibilidades existentes para configurar en la CAF una alianza alternativa a la existente que sea capaz de diseñar una ruta política institucional que nos conduzca a la soberanía, a la igualdad social y a un modelo de paz y convivencia que satisfaga a la gran mayoría de nuestra ciudadanía.